Buenos días, bienvenidos a la octava Semana Económica y Financiera que se está celebrando en modalidad virtual a partir de hoy, lunes 21 de marzo al 25 del mes en curso, en horarios de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Como parte de la celebración de la Global Money Week organizada por la Fundación Child and Youth Finance International y a la que se suma el Banco Central a través de su programa de responsabilidad social Aula Central para la Educación Económica y Financiera. Este año contamos con la participación de 35 instituciones públicas y privadas con un programa de más de 60 charlas disponibles en la página web del banco www.bancocentral.gov.do y en las redes sociales institucionales con el hashtag CEFBCRD. Les invitamos a inscribirse en las actividades de su preferencia. A continuación, Laura Contreras, de la Superintendencia del Mercado de Valores, nos presentará su charla Conociendo el Mercado de Valores. Con ustedes, Laura Contreras. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias por la introducción. Como es de conocimiento de todos los que ya se habían incluido en la charla de esta mañana, vamos a conocer un poquito sobre lo que es el mercado de valores. Nuestra charla de hoy se denomina Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana. Vamos a compartir pantalla. Si en unos minutos apago la cámara, es para que pueda fluir mejor la conexión. Entonces, comenzamos por decir, ¿qué es la Superintendencia del Mercado de Valores? La Superintendencia del Mercado de Valores es una entidad que fue creada en el año 2000 y está regulada bajo la nueva Ley del Mercado de Valores 249-17. La superintendencia es un organismo autónomo y descentralizado del Estado que está investido con personalidad jurídica, patrimonio propio, así como autonomía administrativa, financiera y técnica, con capacidad para demandar y ser demandado. El objetivo principal de la superintendencia del mercado de valores es proteger a los inversionistas, velando siempre por el cumplimiento de la ley, mediante la regulación y fiscalización de los participantes del mercado de valores. ¿Cuál sería nuestra misión como superintendencia? Bueno, nuestra misión principal es contribuir al desarrollo económico de la República Dominicana, protegiendo al inversionista a través de mecanismos de regulación, ya sea a través de normas, leyes, resoluciones y demás. Así también como promocionar el mercado de valores para que ustedes como inversionistas puedan conocer cuáles son las ventajas, cuáles son esas pautas que tienen que seguir para hacer una inversión que sea transparente. También tenemos como visión es ser reconocida como una institución modelo, eficiente y confiable en la regulación, supervisión y promoción del mercado de valores. Además de esto, tenemos nuestros valores, los cuales son la transparencia, el compromiso, la lealtad y la vocación de servicio. ¿Por qué está compuesta la superintendencia? Bueno, nosotros tenemos lo que es el Consejo Nacional del Mercado de Valores, así como el Superintendente del Mercado de Valores. Ambos tienen funciones atribuidas distintas. El Consejo Nacional del Mercado de Valores estará integrado por 7 miembros, como son el gobernador del Banco Central, ministro de Hacienda, superintendente y 4 miembros independientes de designación directa a través de un decreto presidencial. Dentro de sus atribuciones están
formular las políticas del mercado de valores, definir y aprobar el modelo de supervisión de la superintendencia, así como aprobar el presupuesto anual, incluyendo las tarifas aplicables a los participantes del mercado. Mientras que dentro de las funciones del superintendente se encuentran ejecutar las políticas del mercado de valores establecidas por el Consejo, dictar resoluciones, circulares e instructivos para el desarrollo de la ley y sus reglamentos, así como autorizar los participantes del mercado de valores en caso de no ser competencia del Consejo. También sancionar, según lo establecido en nuestra ley y sus reglamentos, a los infractores a las disposiciones, además de organizar y mantener el registro del mercado de valores. Ahora, todos nos preguntaremos, ¿qué es un mercado de valores? Como pueden visualizar en la imagen, se ve un mercado. En un mercado se da esta operación de que siempre habrá una persona que está ofreciendo una mercancía, va a haber un comprador, así también como puede estar un intermediario y un suplidor, por así decirlo, que en este caso viene siendo un emisor, según vemos en la imagen. Entonces, ya para definirlo más claramente, ¿qué sería un mercado de valores? El mercado de valores no es más que un mercado que opera como cualquier otro, en el que se transan bienes, solo que en este caso se va a tratar de instrumentos financieros. En este proceso se da una oferta y demanda a lo que llamamos un intercambio. Este intercambio lo vamos a llamar mercado, en el que la compra y la venta se puede realizar a través de intermediarios, como lo vimos en la imagen anterior. Si pueden visualizar, vemos que hay un inversionista, que es la persona que quiere comprar, está un emisor, que es la persona que va a llevar esos productos, están los valores, que vienen siendo la mercancía disponible, está el puesto de bolsa, que es donde uno acude a comprar esa mercancía, y está la bolsa de valores que media esas operaciones. Entonces, luego que se produce esta demanda y oferta en este lugar llamado mercado, en el que la compra y venta se puede realizar a través de estos intermediarios, a los que llamaremos en adelante puestos de bolsa, ya sean mecanismos centralizados de negociación, como la bolsa de valores, o fuera de dichos mecanismos, como es el mercado OTC, denominado over the counter. Cuando hablamos sobre mecanismos centralizados, tales como la bolsa de valores, nos referimos a que se va a comprar en primera instancia a través de la bolsa de valores. Ya luego que pasa por esta operación, sí se puede comprar a través de los puestos de bolsa. A esto llamaríamos estos mecanismos que son fuera de la bolsa, lo que sería el mercado OTC. Pero bien, antes que nada tenemos que saber qué es lo que es un valor, porque estamos hablando de la superintendencia del mercado de valores. ¿Qué viene siendo un valor? Bueno, pues un valor es un derecho, un conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, que incorpora un derecho literal y autónomo que se ejercita por titular legitimado. Es algo que se adquiere en el momento que vamos a hacer una compra, que tiene ese valor esencialmente económico. Pero además tenemos dos tipos de valores, que son valores de renta variable. Son estos que otorgan a sus titulares derechos o partes de participación sobre el patrimonio del emisor a prorrata de la inversión, siendo el rendimiento variable en forma de ganancias de capital o distribuciones periódicas de dividendos, según la política que se haya establecido. También tenemos lo que son valores de renta fija. Estos son valores representativos de deudas que provienen del pasivo del emisor, cuyo rendimiento no depende de los resultados financieros, por lo que representa una obligación de restituir al capital invertido más un rendimiento predeterminado en los términos y condiciones señalados en el respectivo valor. Esto quiere decir que cuando vayamos a adquirir algún título o valor, este puede tener dos opciones, o que pueda ser de renta variable según la ganancia que se pueda obtener y según el precio que tenga en el mercado en ese momento, o puede ser un valor de renta fija, el cual no varía y está establecido desde el inicio. Es algo que ya está predeterminado.
Luego debemos conocer, como mencionamos al inicio, qué viene siendo el mercado primario. El mercado primario no es más donde ocurre la colocación o suscripción, venta de los títulos de valores emitidos por primera vez. Como les dije al inicio, cuando se hace esto a través de la bolsa de valores, estamos adquiriendo esto por primera vez. Aquí es donde el emisor recibe el producto o dinero de los valores vendidos con el objetivo de financiar sus actividades operativas. Aquí vemos que se da la intervención del emisor de la bolsa de valores conjuntamente con el inversionista. Y el puesto de bolsa, claro, que va a ser el intermediario para realizar esta operación entre el inversionista y el emisor. Luego tenemos el mercado secundario, en el cual ocurren las negociaciones de los valores que anteriormente fueron emitidos en un inicio en oferta pública, como ya habíamos explicado, en mercado primario, y sus negociaciones se llevan a cabo over the counter. Aquí vemos el inversionista, donde puede adquirir otro título a través del puesto de bolsa, y ese puesto de bolsa lo gestiona a través de un inversionista comprador. Ahora bien, ¿cuáles son esas entidades que nosotros regulamos como Superintendencia del Mercado de Valores? Bueno, estas entidades que vemos aquí son las que intervienen en todo el proceso del mercado de valores. Como podemos ver, aquí están los emisores, los depósitos centralizados de valores, proveedoras de precio, calificadoras de riesgo, auditores externos, asesor de inversión, fiduciarias de oferta pública, intermediarios de valores, administradoras de fondos de inversión, titularizadoras, así como la sociedad administradora de mecanismos centralizados de negociación y sistema de registro. Cada uno de estos participantes tiene una participación importante dentro del mercado. Para hacerlo un poquito breve, los emisores son esas entidades o esas empresas que quieren financiarse a través del mercado de valores. Está el depósito centralizado de valores, que viene siendo quien custodia, compensa y liquida esos valores que nosotros adquirimos como inversionista. Actualmente, nuestro depósito centralizado de valores se llama Cebaldón. Luego está la proveedora de precios, que es la que mantiene que haya una equidad y un margen de precios dentro del mercado. Están lo que son las calificadoras de riesgos, que son las entidades que se encargan de darle una calificación a esa emisión que va a salir al mercado. Y dependiendo de la seguridad o el riesgo que tenga la misma, se le va a dar una calificación. Más adelante vamos a poder ver un poquito lo que es esta definición. También están los auditores externos, que son los que se encargan de anualmente o ya sea semestralmente realizar estas auditorías profundas a estos participantes. También están las fiduciarias de oferta pública, los intermediarios de valores, que vienen siendo los puestos de bolsa, las administradoras de fondos de inversión, que son las entidades que, a través de las cuales los inversionistas pueden adquirir cuotas de participación dependiendo el proyecto en que se vaya a invertir. Están también las titularizadoras y las sociedades administradoras de mecanismos centralizados de negociación y sistema de registro. En lo adelante, bolsa de valores. Bien, pues el mercado de valores de manera inicial comienza con una oferta pública de valores. Entonces, diremos que la oferta pública de valores es todo ofrecimiento directo o indirecto que es realizado por cualquier persona al público en general. Esta se puede dar a sectores o grupos específicos a través de cualquier medio de comunicación o difusión para que suscriban, adquieran o enajenen individualmente un número indeterminado de valores. Los requisitos de una autorización de oferta pública serán establecidos reglamentariamente por tipo de instrumento o emisor. Como les dije anteriormente, cualquier empresa que quiera financiarse y que cumpla con los requisitos va a ser lo que es una oferta pública de valores a través de esta superintendencia, en el sentido
de que si yo como empresa quiero financiar un proyecto a largo plazo y necesito dinero, en vez de yo dirigirme hacia lo que es la banca tradicional, como es un banco, y adquirir un préstamo, lo que voy a hacer es hacer una oferta pública de valores que me la apruebe la Superintendencia del Mercado de Valores, y así yo poder adquirir este dinero que necesito para financiar mi proyecto. Entonces, ¿qué yo tengo que entregar a la Superintendencia para que se me apruebe esa oferta pública? Pues se entrega un documento, que algo adelante es prospecto de emisión, y debe contener lo siguiente: tiene que tener un responsable del contenido, un programa de emisiones y valores de oferta pública, informaciones generales del emisor y su desempeño, los factores de riesgo de la emisión, así como los antecedentes financieros del emisor. Luego que ya pasa este proceso y deposito toda mi documentación en la Superintendencia, como les hablé anteriormente, están lo que son las calificadoras de riesgo. Actualmente hay inscrita 3. Estas calificadoras tendrán a cargo realizar las calificaciones de riesgo de estas sociedades de valores y deberán obtener la autorización de esta superintendencia. Las calificadoras de riesgo adoptarán las medidas necesarias para velar porque esa emisión que yo llevé a la superintendencia para financiar mi proyecto tenga una calificación de riesgo. Y esta se realizará de una forma independiente y no se puede ver afectada por ningún conflicto de intereses. Entonces, luego, dentro de todos estos emisores que tenemos, como les había comentado, que son empresas que vienen a financiar sus proyectos a través de la Superintendencia de Valores, existen lo que son los emisores de valores diferenciados. Entonces, el emisor va a ser la persona jurídica que inscribe en el registro del mercado de valores para realizar una oferta pública previa autorización de la superintendencia. Pero ya luego tenemos los emisores diferenciados, que son el gobierno central de la República Dominicana, como lo es el Banco Central, así como los organismos multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro. Esto quiere decir que cuando el Ministerio de Hacienda o el Banco Central necesite hacer una colocación, no tiene que hacer todo el debido proceso que hace una entidad en particular, sino que por ser un emisor diferenciado, solamente le corresponde depositar esta documentación ante la superintendencia. Bueno, para que ustedes tengan una idea de estas entidades que están registradas en el mercado de valores, entiendo que se les puede hacer conocido estos logos, como son Banco BH de León, Popular, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Edenorte, Edesur, Consorcio Energético Punta Cana Macao, Banreservas, Blumol, Asociación La Nacional, Texaco, Banco Promérica, entre otros. Actualmente estos son los emisores que están inscritos en el registro del mercado de valores. Entonces, para darles una definición más completa de lo que es intermediario de valores, podemos decir que son sociedades anónimas constituidas de conformidad con la ley de sociedades, cuyo objeto social es la intermediación de valores de oferta pública y las demás actividades autorizadas previstas en nuestra ley 249-17. Ahora bien, los intermediarios de valores, que son los puestos de bolsa, como explicamos al inicio, tienen que tener un personal que es quienes van a ejecutar la operación de adquisición de estos valores. Entonces, estas personas que son responsables de operar en el puesto de bolsa para hacer esta operación son denominados corredores de valores. Estos actúan como comisionistas en el mercado de valores y deben inscribirse en el registro de esta superintendencia. Deben agotar un proceso en el cual deben aprobar un examen con un 70%. Una vez que este examen sea aprobado, este corredor tendrá una licencia por 3 años para operar mediante un puesto de bolsa. Luego ya estamos definiendo lo que es la bolsa de valores, los cuales son mecanismos centralizados de negociación que tienen por objeto prestar todos los servicios necesarios
para que se puedan realizar estas operaciones. Es una plataforma actualmente, si más no me equivoco, la que están usando en la Bolsa de Valores es la Siopel, y es a través de esta plataforma en el que se hace intercambio de las operaciones del mercado de valores. Luego, ya también lo habíamos mencionado, lo que era el Depósito Centralizado de Valores, es la entidad que se encarga de custodiar, compensar y liquidar las transacciones negociadas en el mercado de valores. Para hacerles un ejemplo más fácil, ustedes entenderán que quizás en un banco ustedes pueden tener su dinero a través de una cuenta de ahorro y la pueden visualizar, en este caso en el mercado de valores, donde ustedes van a visualizar sus inversiones va a ser a través del Depósito Centralizado de Valores, en lo adelante Cebaldón. Tiene ese mismo mecanismo porque los valores son desmaterializados y previamente se van a inscribir en este registro. Como ya explicamos, actualmente en RD contamos con un solo depósito centralizado, el cual se llama Cebaldón. Aquí podemos ver parte de lo que son los puestos de bolsa, como les había mencionado anteriormente, que son los intermediarios de valores, donde el inversionista como tal va a ir a requerir que quiere invertir su dinero a través del puesto de bolsa, y el puesto de bolsa le va a asignar un corredor, el cual le va a presentar cuáles son los productos que tiene disponible y que más le convienen de acuerdo a su perfil de inversionista. Le va a sugerir qué producto le conviene adquirir. Veo una preguntita de Sergio Guerrero que dice, para tomar ese examen para corredor de bolsa, ¿se debe estudiar solo la última actualización del reglamento? Bueno, Sergio, te contesto. Para tomar el examen se realiza un depósito de documentos, se realiza el pago correspondiente y ya luego te entregamos un compendio de estudio. En ese compendio está como un resumen de todo lo que debes de estudiar, que no está de más también que a través de la página puedas echar un vistazo a lo que son nuestras normas, reglamentos y demás, pero se entrega un compendio de estudio específicamente para el examen. Si tiene alguna otra pregunta. Bien, pues seguimos. Déjenme visualizar el chat. Ok, gracias a ti, Sergio. Luego vemos, esta es la parte más interesante y que ustedes como jóvenes deben saber que existe otra alternativa adicional a lo que es lo tradicional, que es invertir en una cuenta de ahorros, ahorrar en una cuenta de ahorros o adquirir algún instrumento en la banca tradicional. Es cómo ustedes van a invertir en el mercado de valores. Pues bien, ustedes se tienen que dirigir a un puesto de bolsa y van a aperturar una cuenta. Esto no tiene costo. Entonces, ustedes como inversionista van a dirigirse a ese puesto de bolsa, que siempre deben de tomar en cuenta que esté registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores. Luego, ustedes van a invertir a partir de $1,000 o más, la cantidad que a ustedes les sea más conveniente. Obviamente, mientras tengan un mayor poder adquisitivo para poder invertir, mejor será la inversión que puedan realizar. O también pueden hacer esta inversión en el equivalente en dólares. Entonces, luego van a llenar lo que es un formulario de apertura de cuenta de corretaje, conjuntamente con lo que es el formulario Conozca su cliente. En este formulario, el corredor va a determinar qué nivel de riesgo ustedes tienen para ver qué instrumento le pueden ofrecer, porque no todas las personas tienen el mismo perfil o no tienen el mismo apetito de invertir. Entonces, según lo que ellos puedan depurar en esa primera instancia, entonces se le harán las recomendaciones. Veo aquí otra preguntita, disculpen. ¿Cuáles son los conocimientos previos que una persona debe tener para ello? ¿Se refiere para tomar el examen de corredor de valores? Sí. Bueno,
Les hago la salvedad que aquí en la superintendencia tenemos 6 talleres gratuitos que antes de usted tomar un examen de corredor, sería muy importante que los puedan tomar porque así le arroja ya una noción de lo que es el mercado. Sí, también les hago la salvedad que ustedes no pueden tratar de trabajar como un corredor de valores independiente. O sea, que para ustedes tomar el examen, tienen que estar conscientes que solamente pueden trabajar en un puesto de bolsa luego de tomar el examen. Judith, aquí vamos hablando de de cómo vamos a invertir en el mercado de valores. Como ya les expliqué, ustedes se van a dirigir a un puesto de bolsa que sea miembro de la bolsa de valores. Luego se van a asegurar de que tengan a partir de 1,000 pesos o su equivalente en dólares. Van a completar un formulario de apertura de cuenta de corretaje, así como el formulario conozca su cliente. Anteriormente ya les había puesto, miren aquí, los puestos de bolsa registrados en la superintendencia. Aquí se los coloco nuevamente para que tengan una idea. De igual forma pueden entrar a nuestra página web para que puedan visualizar todos los participantes del mercado. Esta parte de los puestos de bolsa lo pueden ver en nuestra página www.simvcorta.govlarga.do. Se van a registro del mercado de valores y luego a participantes del mercado de valores. Ahí van a poder visualizar todos los puestos de bolsa inscritos. Seguimos. ¿Cómo es el proceso de apertura de esta cuenta? Bueno, ustedes le van a solicitar a ese corredor de valores esa asesoría, como el puesto de bolsa, sobre las inversiones que se adapten a las necesidades que ustedes tengan como inversionistas, así como sus expectativas de ganancia. Luego ustedes le van a otorgar esa autorización a su corredor para que pueda comprar o vender en nombre de ustedes los títulos que puedan obtener o los que ya previamente ustedes tienen. Este corredor de valores deberá de darle a conocer toda la información acerca del instrumento. Como ya les había mencionado, cuál es la tasa de interés que esta genera, cuál es el periodo de pago de esta tasa de intereses para que ustedes estén bien seguros de lo que están adquiriendo. Y luego, ustedes como inversionista van a poder consultar estos movimientos de su cuenta de corretaje de manera electrónica a través de Cebaldón, como ya les había explicado anteriormente, de que en vez de ustedes visualizar esta información como es en una plataforma de un banco, en el mercado de valores, ustedes van a poder visualizar sus inversiones a través de Cebaldón, que es el depósito centralizado de valores. ¿Les queda claro? Bueno, la tasa promedio de interés de una inversión en la bolsa actualmente, eso puede variar dependiendo del tipo del instrumento, pero entiendo que puede ser desde un 5% a un 8%, dependiendo. Por eso les invitamos a que ustedes puedan llamar o dirigirse a cualquier puesto de bolsa para que le brinden esa información y ya luego ustedes depuran y ven cuál es el que más le conviene. Entonces, ¿cómo el corredor gestiona estos instrumentos financieros en el mercado de valores? Bueno, el corredor puede hacerlo de dos formas. O es adquiriendo este instrumento de inversión de la contraparte vendedora, o también puede ser vendiendo este instrumento de la propia cartera de títulos de valores que el corredor posee en ese momento. Esto quiere decir que yo como inversionista puedo darle las especificaciones de más o menos qué es lo que me interesa adquirir y él ve qué operación puede hacer, de qué instrumento también puede comprar para ustedes. Aquí vemos cuál es la diferencia entre ese porcentaje de interés y un certificado a plazo fijo. Dame un segundito para responderte, Sam.
vamos a acabar esta parte donde hablamos de lo que es el pequeño inversionista que venimos siendo nosotros. Como pequeños inversionistas, no como entidad que quiere invertir en el mercado, sino que lo bueno de esta parte es que la superintendencia protege a lo que es esta parte del pequeño inversionista. Esto viene siendo como una persona que puede adquirir en primera instancia cuando hay una colocación de valores de oferta pública, le damos la oportunidad a que el pequeño inversionista pueda inscribirse en un libro de órdenes para que pueda adquirir valores como pequeño inversionista. Porque evidentemente, si dejamos el mercado como tal abierto, una empresa que tenga todas las facilidades económicas para poder adquirir toda esa oferta pública, entonces no quedaría espacio para nosotros los pequeños inversionistas. Entonces podemos definir que el pequeño inversionista es toda persona física que solicita suscribir en el periodo de colocación valores de emisión de oferta pública, únicamente para las ofertas públicas de emisiones de valores con una calificación de grado de inversión. Ustedes vieron que anteriormente vimos que las calificadoras de riesgo le dan una puntuación a esas inversiones para uno entonces tomar la decisión en qué le conviene más invertir. También se le dará preferencia para invertir a los pequeños inversionistas. Como ya les había mencionado, se construye un libro de órdenes de suscripción de mercado primario de pequeños inversionistas hasta un monto máximo del 50% de la emisión. El restante 50% habrá de ofrecerse al público en general, incluyendo al pequeño inversionista durante la vigencia del periodo de colocación. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos disponibles para invertir en el mercado de valores? Bueno, aquí vemos una variedad como es bonos corporativos, bonos de deuda subordinada, notas de renta fija, letras del Banco Central, certificados del Banco Central, fondos de inversión y fideicomisos de oferta pública. Además, ¿cuáles son las ventajas de invertir en el mercado de valores? Bueno, en el mercado de valores podemos tener acceso a retornos más atractivos que no ofrecen otros mercados. También podemos diversificar el riesgo de inversión. Como dice un dicho, no todos los huevos se ponen en la misma canasta. Y como también les dije anteriormente, aparte de la inversión a través de los puestos de bolsa, pueden hacer sus inversiones a través de sociedades administradoras de fondos de inversión, donde nosotros como inversionistas podemos adquirir cuotas de participación de los diferentes fondos que tengan disponible. También podemos hacer líquida la inversión rápidamente. Ventajas impositivas, porque algunos títulos del Ministerio de Hacienda están exentos de impuesto. Acceso a diferentes alternativas de financiamiento y también facilidades para crear estructuras financieras que se conformen a la estrategia de tesorería del emisor. O sea, que el mercado de valores lo podemos ver desde el punto de vista como inversionista y también como desde el punto de vista de empresa para financiar algún proyecto que nos interese. En vez de recurrir a la banca tradicional, podemos hacerlo a través del mercado de valores, siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos que están preestablecidos. Aquí podemos ver lo que es el registro del mercado de valores, cuántos auditores externos tenemos, cuántas administradoras de fondos de inversión. Actualmente hay 10, auditores externos hay 26, bolsa de valores solamente hay una, calificadoras de riesgo 3, corredores de valores aproximadamente 146. Ese registro puede variar siempre y cuando el corredor esté actualmente activo o no. También están lo que son los promotores de inversión. Este viene haciendo la función como el corredor de valores, pero en esta parte sería en la sociedad administradora de fondos de inversión, quien va a gestionar esas cuotas de fondo en la sociedad serán los promotores de inversión.
Está el depósito centralizado de valores, que solamente es uno, en lo adelante se baldón. Fiduciarias de oferta pública, hay tres. Emisores de valores, 37 aproximadamente. Puestos de bolsa, 17. Sociedades titularizadoras, 1. Y proveedor de precio, 1. Ya para ir finalizando, aquí les podemos mostrar nuestra página web. Como les dije anteriormente, para que puedan visualizar los participantes del mercado, deben dirigirse a la pestaña de mercado de valores y luego a registro del mercado de valores. Esto es una charla básica. La idea es que ustedes pudieran conocer un poquito lo que es el mercado de valores, que existe un mercado de valores, que hay otra alternativa, aparte de la inversión que se puede hacer a través de un banco, y es a través del mercado de valores con sus respectivos participantes, que puede ser a partir de 1,000 pesos o su equivalente en dólares. Veo la pregunta de Samil Quesada. ¿Cuál es la diferencia entre ese porcentaje de interés y un certificado a plazo fijo? Bueno, el certificado a plazo fijo, como lo dice, ya está predeterminado el porcentaje que se le va a pagar. Aparte, también tiene que cumplir con el tiempo establecido hasta que ese certificado se venza. Sin embargo, en el mercado de valores tiene la facilidad de que si adquieres un título o un certificado, puedes venderlo en el momento que usted lo necesite. En ese sentido, el corredor se va a encargar de vender este título para que así luego se pueda liquidar la operación y usted pueda recibir su dinero al precio del mercado que esté en ese momento. Si no hay más preguntas por el momento o si les quedó todo claro, si hay algo más en que lo pueda ayudar. Aquí hay índices donde se puedan comprar acciones de empresas. Actualmente, en el mercado de valores dominicano no se negocian acciones como en otros países. Sí, en lo adelante, de cara al futuro, es lo que se pretende para que sigamos avanzando en ese sentido, pero por el momento todavía no se realizan ese tipo de operaciones de compra de acciones. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en la bolsa de valores? Bueno, los riesgos, por así decirlo, serían mínimos porque estas entidades que se registran en la superintendencia son supervisadas en todo momento. Entonces, por eso les hago la salvedad de que no se dejen involucrar por muchos esquemas piramidales que hay hoy en día y que lo incitan a ustedes en que inviertan. Si no es una entidad que esté regulada por la superintendencia de valores, es mejor que no lo hagan. Claro, todo en la vida tiene un riesgo, pero cualquier entidad que esté registrada en la superintendencia es un riesgo mínimo, porque son entidades supervisadas y son verificadas todas sus operaciones. ¿Quién más? ¿En qué tipos de empresas se pueden invertir actualmente? Bueno, invertir en una empresa como tal no. Sí hay entidades que tienen esos valores de oferta pública que ustedes pueden adquirir a través de un puesto de bolsa. Ustedes pueden ver esa información, como les dije, a través de nuestra página web. En la sección, se la voy a poner por aquí. Mercado de valores en el registro del mercado de valores. Y les puedo
mencionar detrás, estos son los emisores de valores. ¿Qué hay? Me dicen si lo están visualizando. Estas son parte de las empresas que han emitido valores de oferta pública. Entonces, cuando vayan a un puesto de bolsa, podrán adquirir en la que esté vigente estos valores que son de estos emisores en específico. Bueno, chicos, espero que todo les haya quedado ya un poquito más claro a cómo iniciamos la charla. Sí les puedo compartir mi correo por si tienen alguna otra duda, pregunta, consulta que quieran hacer. Mi correo es l.contreras@simv.gov.do. Aquí veo otra preguntita, como pequeño inversionista con un perfil de poco riesgo, ¿qué tipo de instrumento de inversión me conviene más? Mira, realmente nosotros como superintendencia no podemos asumir una postura de darle una recomendación. Por eso te exhorto de los puestos de bolsa que veas registrado en nuestra página, llames y te asesores con el corredor y le expliques tu interés de invertir. Y eso, o sea, exactamente esa misma pregunta de que es un perfil que no le interesa algo muy arriesgado para que te asesore en cuanto a qué tipo de inversión debes realizar. Voy a poner el correito por aquí en el chat. Bueno, ya se están yendo más adentro, hablando del Bitcoin en redes confiables. Bueno, eso mismo ustedes lo deberían de determinar, como les dije. Entendemos que lo más seguro y conveniente sería invertir en una entidad que esté registrada en el mercado de valores. Todos, como les expliqué, esquemas piramidales y esas cosas que han surgido nuevas, saben que no es del todo confiable. Bueno, yo entiendo que ya por el momento se cumplió el objetivo. Los chicos, bastante interesante el intercambio de información con ellos. De igual forma, les pasé mi correo para cualquier pregunta, inquietud que tengan, la pueden realizar a toda confianza, porque para eso estamos. Yo sin más por el momento me despido de ustedes. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Laura Contreras, de la Superintendencia de Mercado de Valores, por su presentación Conociendo el Mercado de Valores. Les invitamos a que sigan conectados a nuestros canales de YouTube y Zoom por el hashtag CEFBCRD y que sigan conectándose a la página para ver los links y las diferentes actividades que tenemos.